Buenas tardes. Buenas tardes. Muy bien, buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio nuevamente. Pues buenas noticias, ¿verdad? Hoy es nuestro último día y pues ya habremos hecho nuestro respectivo, esfuerzo o sacrificio o inversión en este rubro llamado Excel o en esta área llamada Excel. Vamos a terminar de ver algunas aplicaciones de los gráficos y a la vez, pues vamos a complementar unas encuestas de satisfacción por protocolo y por seguimiento de lo que solicite en su momento INSAFOR. Entonces, vamos a darle cabida y finiquito a este curso, donde pues les queda nada más el reto de seguir practicando, de poder seguir creciendo en la parte de Excel y a la vez que pues motivarlos para que se puedan seguir inscribiendo en los siguientes niveles, como es el nivel intermedio y básico, donde prácticamente ya el nivel intermedio les va a abrir apertura a todas aquellas fórmulas, ya no básicas, sino de las más necesarias en el manejo de Excel, hasta llegar a un nivel de macro, ¿verdad? Macros en Excel intermedio. Recuerden ante todo, por ejemplo, yo dentro de poco tengo un reto porque hay unas personas que quieren aprender Excel, pero el reto es que muchos creemos que solo por saber la sintaxis o dónde está la función, ya vamos a poder resolver una problemática, sino más bien les demanda mucha creatividad. Y si ustedes tienen la oportunidad de continuar con el Excel en nivel intermedio, se van a dar cuenta que ya las fórmulas que van a ocupar en ese nivel ya implica comenzar a tener creatividad, a pensar un poco en la parte de la solución, porque son infinidad de formas como poderlo resolver, ¿verdad? Entonces, tomen a bien esa recomendación de que muchas ocasiones venimos con la parte de nuestro desarrollo o la parte de nuestra creatividad para resolver las problemáticas. Ahí se van a leer mucho por lo que es el tema de lo que hemos aprendido en el básico y la estructura que más o menos les he estado dando de crear formularios, reportes, consultas, base de datos, etcétera, etcétera. Muy bien, vamos a ver esta parte de la continuidad de los gráficos. El día de ayer veíamos cómo poder graficar. En este caso hicimos un gráfico respecto a, de manera horizontal y de manera vertical, ¿verdad? Aunque, digamos, este gráfico acá, no, por lo menos hoy que lo estoy viendo, no mucho me está brindando información porque alguien que no es totalmente gráfico, o sea, que no está acostumbrado a aprender o captar la información por medio de la parte visual, se le va a dificultar un poco poder distinguir
este gráfico, ¿verdad? Pero la idea, como eso como les decía, la idea es de que ustedes puedan con un gráfico demostrar de la forma más clara posible los resultados que queremos vender, ¿verdad? Los resultados que queremos presentar, de tal forma de que podamos tener una sola apreciación. Por eso debe de ser sencillo, debe de ser práctico e informativo, ¿verdad? Ahorrando una respectiva parte. Hoy en esta ocasión vamos a desarrollar un gráfico donde podamos tener dos series, donde podamos graficar de manera apilada y a la vez donde podamos graficar de manera apilada, pero manejando diferentes variables, es decir, manejando costo versus productividad, por ejemplo, para poder graficar. Igual vamos a practicar por ahí un gráfico circular y alguno de dispersión de puntos o la parte lineal, ¿verdad? Bueno, el día de hoy ya vimos cómo poder graficar de una manera más rápida. Tenemos estas dos, vamos a graficar estas dos variables respecto a los puestos de trabajo, es decir, quiero conocer cuántas horas extras en monto, ¿verdad? Está sacando cada uno de puestos funcionales en diurnas y nocturnas. Ya les había mencionado que para seleccionar los datos, sencillamente selecciono el rango, luego le doy, teniendo presionado control en el Mire, teclado. no le veo la pantalla que está compartiendo. Ah, perdón, perdón, sí, tiene la razón, Katherine. Gracias. Ahora sí, ¿verdad? Sí. Gracias. Bueno, perdón. Entonces les decía que hoy vamos a trabajar un gráfico de doble serie de manera apilada, que podamos tener las series ya no paralelas, sino que a medida vaya creciendo la barra, así se va a ir distribuyendo y a la vez teniendo siempre apilado, pero graficando dos tipos de variables. Para mí, en este caso, un ejemplo sería la productividad versus el costo, es decir, cuántos viajes se realizaron y cuánto fue el costo de poder realizar ese viaje. Entonces vamos a realizar acá de manera estos dos tipos de gráficos, donde tendríamos el puesto funcional y graficaríamos estas dos variables, es decir, cuánto ha sido el costo por hora diurna y nocturna para cada puesto de trabajo. En este caso, lo que hago es seleccionar, como les decía, tengo presionada la tecla Control y selecciono esta parte de acá, ¿verdad? Ya tengo ahí seleccionada el rango que quiero graficar o las variables que quiero graficar. Luego me voy a gráfica columna y le doy este segundo que está acá. O sea, este tipo de gráfico que me ofrece aquí Excel. Al darle clic, ya me ha logrado graficar y pues en este caso ya me quedaría con la parte de los atributos. Vean, acá tengo arriba lo que es la serie 1 que representaría en este caso las horas diurnas y acá veo las horas nocturnas. Entonces le vamos a poner un atributo para que sea más presentable y podamos irlos manejando, ¿verdad? Aquí a su gusto lo pueden manejar. Veamos estas escalas. Acá está un poquito más presentable. Vean, acá tenemos este. Voy a buscar un estilo donde tenga título. Acá le voy a poner costo por tipo de hora extra por empleado. Pero si ustedes notan, bueno, acá vamos a transformar la serie. Me voy a ir a seleccionar datos. Al nombre de la serie 1, le voy a poner, vamos a revisar el nombre, le voy a poner este valor. Y al nombre de la serie 2, le voy a poner este valor. Y le doy a aceptar.
Y pues vean, acá ya tengo un gráfico donde puedo graficar de manera apilada, bueno, al final termina graficando el apilado, ¿verdad? De manera apilada, donde acá tengo el monto de la nocturna y el monto de la grasa nocturna versus el puesto funcional. No sé si lo lograron ver. ¿Preguntas hasta acá? ¿Todo bien? Perfecto. Voy a graficar este mismo gráfico, pero ahora lo voy a hacer con de esta forma, ¿verdad? De esta forma, ya que lo estaba haciendo de manera apilada. Y acá tengo el mismo resultado, solamente que lo tengo de manera paralela. Si aquí ustedes notan, lo tengo apilado y acá lo tengo de una manera paralela. Es decir, ya puedo, dependiendo de lo que yo quiera visualizar, le voy a dar este modelo. Nuevamente le voy a copiar el nombre. Y lo reprodujo, ¿verdad? Porque es el mismo. Le cambio el nombre de la serie, vean, en seleccionar datos. Nuevamente utilizo el nombre. Utilizo costos extra diurnos por dos y acá costos de grandes nocturnas. Y ya tengo de esta forma el gráfico. Lo puedo poner, a mí siempre me gusta utilizarlos en formatos 3D. Voy a ponerle acá un fondo distinto. Sí, y acá ya tengo este gráfico. Vean, lo tengo. Tres formas dos formas de hacerlo, ¿verdad? Lo tengo por medio de el apilado. Lo tengo por el medio de la parte, ¿cómo decirles? La parte donde las series están paralelas. Y acá tengo dos series, ¿verdad? Estoy graficando la hora extra diurna y la hora esa nocturna por empleado. Y acá estoy graficando el total. Incluso acá le podría agregar, miren, una nueva serie. Si yo quisiera graficar el total de una sola vez, me voy a seleccionar datos, agrego una nueva serie, le pongo el nombre, selecciono los datos y vamos a ver, acá no hay que seleccionar el total, sino que solamente los datos. Le coloco, me está pidiendo las variables, aunque a veces cuando es con una. Si para una serie es común toda la variable X, no es solo con una, basta que lo pongamos, ¿verdad? Y acá ya puedo ver de una manera resumida las tres variables. El costo diurno, nocturno y el total. O sea, vean ese gráfico, si representa, con un solo gráfico yo puedo irme a una presentación y decirle, miren, estos son los resultados de las costos de las horas extras, donde aquí lo tiene por empleado, aquí lo tiene por tipo de hora y lo tiene por total. Y ya creo que con ese gráfico, o corríjanme ustedes, se puede apreciar fácilmente lo que quiero presentar, ¿verdad? Sí, ya puedo trabajar esa parte. ¿Preguntas acá? Solo regáleme un minutito. Voy a traer un artefacto que los zancudos están haciendo fiesta por acá. Solo regáleme un minuto.
Muy bien. Para los que tengan la hoja y los que quieran practicar, practiquemos esta parte, por favor. De tal forma que podamos llegar por lo menos al resultado y tengan una interacción con lo que están desarrollando. Tratemos por lo menos de crear este que me permita graficar las tres variables y vamos a practicar vamos a desarrollar el de pastel y el de anillo para que veamos la diferencia. Solo quiero ver una instrucción que mandaron al chat porque yo entendería que lo íbamos a hacer en conjunto. Muy bien, entonces el día de ahora vamos a tomarnos unos minutos, estoy leyendo ahí en el chat, para poder contestar una encuesta, tanto la de ISAFOR como una que yo tengo personal, y vamos a tomar las instrucciones un momentito más, ¿verdad? Practiquen esto ahorita mientras yo paso la lista. Igual tendríamos que tomarnos la fotografía del día de ahora. Viernes 21. Muy bien. Carlos Antonio Rivera Rivera. Presente. Gracias. Claudia Marixa Rivas Burgos. No está, ¿verdad? Le dio un poco de miedo quizás cuando le dije que íbamos a tomar la foto de grabación, ¿verdad? Cristian Yulisa Morales. Por acá la veo. David Josué Alfaro Arévalo. No está, ¿verdad? Ingrid Beatriz Rivas Páez. Gracias. Jennifer Marina Romero Serrano. Presente. Gracias. José Mauricio Hernández Vélez. Presente. Gracias. Juan Daniel Batre Villanueva. Juan José Villanueva. Presente. Gracias. Catherine Gabriela López. Presente. Gracias. Marilyn Guadalupe. Presente. Luis Alfredo Montano. Presente. Gracias. Osmani Josué. Presente. Rocío Milena Merino. Presente. Roxana Beatriz de Fuentes. No está Roxana. Roxana Elizabeth Chacón. Presente. Gracias. Silvia. No la veo. Y Wendy. Por acá están. Muy bien. Una pregunta, ingeniero. Dime. El día de ayer me parece sin asistencia. El día de ayer, Luis Montano. Sí. ¿Estuviste conectado? Sí. Vaya, voy a validar eso porque incluso, digamos, estos minutos que ponen acá, por decirle algo, si yo les pongo que no están y porque quizás al momento de pasar la lista ustedes se han levantado o andan haciendo alguna importancia al trabajo, entonces cuando yo les pongo acá no les pongo asistencia, pero ellos revisan el Zoom, no les aparece tus minutos. Voy a validar esa parte. Porque si ustedes notan, les aparecen los minutos que estuvieron conectados.
Voy a preguntar eso. Muy bien, ¿alguna pregunta más? Con esto, vean, tenemos acá el porcentaje de asistencia y la mayoría anda en el valor aceptable, ¿verdad? En el valor aceptable de la asistencia. En realidad lo felicito, vean, creo que son uno de los grupos que bastante se han conectado y no hemos tenido problemas de ausencia y mucho menos de abandono. Eso sí, es bueno destacarlo de ustedes porque hay un compromiso para esta parte. Bueno, queda tarea quizás, como les digo, no he abierto la sesión, pero queda tarea de que ustedes le den seguimiento a la plataforma, ¿verdad? Esperaríamos que más tarde el fin de semana logremos complementar lo que no lo han terminado para que rapidito les llegue su diploma, que creo que creo que cuando finalizan el examen, creo que ya les cae su diploma, ¿verdad? Una vez cumplido las horas clase. Bueno, ahora vamos a ver un gráfico de pastel versus uno de anillo. Usualmente lo pueden ocupar en cualquier situación, ¿verdad? Yo usualmente lo utilizo cuando quiero graficar porcentajes. Voy a seleccionar el puesto funcional con el porcentaje de distribución de costos. Vean, ¿por qué me apoyo mucho para el tema de porcentaje? Porque con el pastel, porque es acorde a, el gráfico es acorde a ese tipo de datos, ¿verdad? Ese tipo de datos, o sea, por lo menos eso fue lo que me enseñaron a mí en bachillerato y ya lo he venido tomando como algo de parámetro. Voy a graficar un tipo de estilo 3D. Vamos a ver qué ocurre. Voy a seleccionar solo los datos. Y acá sí me lo permiten, ¿vean? Si ustedes notan, el gráfico de pastel no necesita seleccionar. Cuando yo seleccioné esto, ¿verdad? Los puestos funcionales, al insertar el dato, bueno, aquí ya me lo dejo pasar, ¿verdad? Este Excel es algo especial a veces. Entonces, permite seleccionar. Entonces, acá ya tengo un gráfico de pastel. Sí, ya tengo un gráfico de pastel y lo vamos a colocar los atributos, ¿verdad? Acá tengo, vean, el título del gráfico. Distribución porcentual del costo de horas extras. Acá ya tengo las series, tengo los porcentajes, lo voy a apreciar un poquito más. Haciéndolo crecer. Sí, y le voy a poner esto para que se pueda visualizar. Y ahí ustedes van a jugar con siempre, como les digo, con el gusto de ustedes. Y ya podemos tener ese tipo de resultado. Vamos a cambiar el negro por el azul marino. Y ya puedo tener yo un resultado de esta parte. También algo similar es al gráfico de anillo. Le doy seleccionar, insertar. Acá tengo gráfico de anillos. Ya lo tengo seccionado, lo tengo sólido. O sea, lo tengo las variables sólidas. Que viene siendo casi una variación del, ¿cómo decirle? Del, del gráfico de pastel. Aquí como no seleccioné los nombres de los puestos funcionales, tengo que ir a buscarlo, ¿verdad? Porque no se los seleccioné. Lo selecciono y quiero ver, no, aquí era, ¿verdad? Acá. Y acá estoy cometiendo un error. Permítame, voy a corregir porque este es un poquito más complicado. Seleccionar datos. Tendría que ser aquí, miren, acá tiene que ser.
Y ahora sí, ya tengo el gráfico de anillos. Lo vuelvo a modificar para que se vea correcto. Y ustedes, si ustedes quieren destacar algo, permítanme, quiero ver acá. Hay 2.26. Vamos a tratar de ponerle escala. Vean que se pueda ver en fracciones, ¿sí? En fracciones. Es decir, que pueda poner hasta 2 decimales, ¿verdad? Le doy clic derecho. Me voy a formato de datos. Vamos a investigar dónde está. Aquí está el porcentaje. Y aquí le dejo 2 decimales. Miren, 2 decimales. Y ya me coloca a ver. Me coloca ya con 2 decimales. Y si yo quisiera destacar, digamos, este, que es un poquito más el que predomina, ¿verdad? Solamente lo selecciono y puedo hacer esto, miren. Lo puedo ampliar de tal forma de que pueda destacar esta parte de acá, pueda destacar esto, ¿verdad? Aquí me podría apoyar, por ejemplo, de una imagen. Y como la idea no es poner en mal a nadie, ¿verdad? La idea es hablar las realidades de las situaciones. Si esa persona tiene oportunidad de mejora, lo que se busca es que no se vea desde un punto de vista bastante negativo, sino que se vea como que se le puede dar una oportunidad, ya que si hablamos directamente mal de una persona, pues prácticamente hasta lo podemos dejar sin trabajo, ¿verdad? Y no hay nada más triste que alguien se vaya del trabajo por culpa nuestra, sin darle la oportunidad de mejora, ¿verdad? Entonces, acá puedo hacer este tipo de evento y cuando me vean la gráfica me van a preguntar, mira, ¿y por qué ha seleccionado esto? Ah, es que fíjense que lo he seleccionado porque a pesar de que él es el que tiene mayor costo en cierta parte de las horas extras, no necesariamente porque él pasa metiendo horas extras para tener ingresos adicionales, sino que hay variaciones en la demanda y es el que más colabora, por ejemplo, ¿verdad? Entonces acá podemos tener el gráfico de bar, el gráfico de pastel y el gráfico de anillos. ¿Lograron ver esta parte? ¿Preguntas hasta acá? Muy bien. Luego de esto, podemos, vean, graficar estos estilos, miren, graficando las parábolas que veíamos en su momento, que se acuerdan los que estudiamos allá por el año 2000 en la universidad, el año 2000, andábamos cargando unas Texas Instruments donde tenía una pantallita que parecía de celular y que ahí veíamos cómo se graficaba la curva, ¿verdad? Y ya teníamos una idea más o menos de cómo iba a ser quedando la curva, ¿verdad? Ahora prácticamente esas calculadorcitas dan risa porque eran bien grandotas, que hasta un estuche las andábamos, pero no, se nos dificultaba todo eso porque todo esto lo hacíamos a pie. O sea, lo hacíamos calculando los datos, agarrando un papel y graficando. Pues con Excel encontramos un poquito más de funcionalidad o practicidad para resolver. En este caso tengo la función y(x²) + 5, es decir, que el foco de esta parábola se encuentra 5 puntos arriba, o sea, desplazado 5 puntos arriba, ya que una parábola perfecta es la que pasa justamente en el origen, ¿verdad? Entonces, más que la clase de matemáticas, lo que trato de orientarlos es que el cálculo matemático no lo vamos a obviar. O sea, no es que lo voy a hacer yo, pero el cálculo matemático no se va a obviar. Por ejemplo, si ustedes recuerdan que cuando graficábamos 3 puntos a la izquierda y 3 puntos a la derecha, con el origen en su momento, ¿verdad? El origen, 3 puntos a la izquierda de la variable X y 3 puntos a la derecha. Entonces, con esta parte,
tenemos la ecuación y x al cuadrado y acá tengo la constante que es igual a 5. Y aquí he colocado, y como les digo, acá tenemos que conocer la sintaxis de las funciones básicas. Por ejemplo, para elevar al cuadrado este valor, la sintaxis es potencia de la celda C59 elevada al cuadrado. Más este 5, ¿verdad? Le podría poner ahí más 5 o le pongo una variable acá. Digamos, le pongo una variable de, que en este caso sería 5, ¿verdad? De tal forma que si yo quisiera ver, mira cómo queda cuando C es más 6, cuando es más 7, cuando es más 8, cuando es más 1, yo podría ver esa gráfica. Por ejemplo, si yo quisiera graficar YX cuadrado más 1, vean, la gráfica se me desplaza hacia abajo 4 puntos. Si es 0, se me desplaza a acabar al origen. Si es menos 1, se va moviendo el foco hacia abajo hasta llegar, por ejemplo, a menos 10. Y vean, ya puedo ir jugando cómo se puede mover la gráfica, ¿verdad? ¿Cómo se puede mover la gráfica? Entonces, acá tengo la sintaxis, reproduzco la ecuación o la fórmula para los 7 puntos que tengo. Y ya lo primero que tendría que haber construido es esta tabla que se encuentra acá. Esta tabla que se encuentra aquí, ¿verdad? Entonces vamos a construir este modelo, porque este modelo es otro tipo de gráfico, ¿verdad? No es barra, no es pastel, no es anillo, sino que es de lineal. Entonces lo que hago es seleccionar los valores. Me voy a insertar. Luego de eso busco el tipo de barra lineal. O quiero ver de dispersión, mejor dicho, de dispersión. Sí, de dispersión. Vamos a probar qué ocurre con la barra lineal. ¿Qué ocurre con la barra lineal? Miren cómo me grafica la lineal. Sí. Por eso hay que tener cuidado cuál es el gráfico que yo debo de buscar, ¿verdad? Vamos a probar también qué ocurre con esto. Me grafica la parábola y aquí como que la ajusta. Miren, aquí me está graficando la parábola, pero aquí la ajusta. Es decir, la vuelve, en estadística se pueden volver lineales los puntos, ¿verdad? Pero no es lo que yo trato de representar. O sea, no es lo que yo trato de representar. Vamos a probar también qué ocurre si le pongo barras, por ejemplo. Vean cómo me queda la barra. Entonces, no es lo que yo ando buscando. Entonces, para probar, me voy a ir a dispersión y voy a ocupar este gráfico. Miren, aquí dice, quiero ver que me cargue, compara pares de valores. Utilícelo cuando haya muchos puntos de datos en el orden de las X y los datos representan una función. O sea, cuando me dice representa una función, me está hablando ya de una función matemática. Acá creo que son diferentes gráficos, solo que si se notan, este va a tener como, miren los puntos, cómo me los va graficando. ¿Sí? Cómo me los va graficando. Y vamos a ocupar este de acá. ¿Ven? Acá ya me tiró la curva, la función, y ya grafiqué, ¿verdad? Ya grafiqué. Ahorita lo que voy a hacer es colocarle sus atributos. Voy a ocupar, miren, acá me da varios valores. Acá tengo este. Tengo este un poquito más cuadriculado. Me dice el tabla, los títulos de los ejes. Y acá creo que sería para una parte, una parte didáctica académica sería este. En este caso no le voy a poner título, miren. Porque voy a comenzar a jugar cómo se mueve la gráfica al aumentarle valores positivos y aumentarle valores negativos a la a lo que es la variable constante. Le voy a colocar aquí este tipo. Me voy a ir al diseño que veníamos manejando. Era el azul cielo.
¿Sí? Acá tengo un plano. Acá tengo los puntos. Miren, 3.14, 2.9, 1.6. Lo voy a representar mejor con negrilla. Y acá tengo ya los puntos que estoy graficando. Entonces, por ejemplo, si yo estoy dando una clase con unos jóvenes, jovencitos de bachillerato o de tercer ciclo, que es donde se mira, yo puedo comenzar a interactuar con ellos diciéndoles, miren, ¿qué pasa si la aumento en 3 puntos, o sea, en 8? Vean cómo se mueve la gráfica. Si la disminuyo en el origen, me queda cabal en el origen. Si la disminuyo 3 menos 3, me baja 3 puntos y así puedo ir jugando con esta variable. ¿Lograron ver esta aplicación? ¿Preguntas hasta acá? Esto cuando ustedes ya se metan al ámbito, ¿cómo decirles? Académico, ¿verdad? O científico. Miren, por ejemplo, acá tengo, vean, tengo, ¿cómo decirles? Un gráfico que no queda muy vistoso, ¿sí? No queda muy vistoso porque es el gráfico de una serie mensual. ¿Sí? Y me queda demasiado extenso. Todavía se logra ver, ¿verdad? Pero digamos, para poderlo acomodar en una presentación, no es muy vistoso. Pero quizá lo que podríamos hacer acá es graficar. Por ejemplo, voy a evaluar cuántos datos estoy graficando, estoy considerando. Estoy graficando, estoy considerando 24 puntos. Entonces podría graficar, digamos, de 8 en 8. Para no tener esa acumulación de datos. Entonces, digamos, acá tengo la relación, por decirles algo, monto versus cantidad de viajes, que quiere decir que para el día 2 de febrero se hicieron 5 viajes que representó 37.50. Y si ustedes notan, hay algunos huecos por acá, ¿verdad? Por ejemplo, el 14 de febrero no hubo viaje, lo más seguro que cayó sábado y domingo posteriormente, ¿verdad? De ahí el día 7 de febrero tampoco, o sea, no hubo viajes esos días. Y acá vamos a ocupar del gráfico que les decía que es el gráfico donde grafico de manera apilada, pero con dos variables diferentes, es decir, una variable expresada en dólares y otra variable expresada en cantidad. Entonces lo voy a hacer de tramo de 8 en 8, vean, de 8 en 8. Ya acá tengo el primer tramo, me voy a insertar y ahora le coloco de este tipo. Y ya me generó el primer tramo. Sí, el primer tramo donde lo voy a buscar. Algo representativo. Quiero que aparezcan los valores. Vamos a ver acá, no me está tirando ninguno. Lo voy a trabajar así. Me voy a ir a la serie. Miren, la primera serie que estoy graficando es monto. Y la segunda es número de viajes. Acá le voy a poner los días, pero se lo voy a poner a la primera variable. Estoy graficando que son estos ocho primeros días. Y ya tengo esta representación. Le voy a poner, si le doy clic acá, me agarra sobre la serie 1. Le voy a cambiar el color. Y le voy a poner que aparezcan los montos.
Acá lo tengo, le voy a cambiar fuente, dándole clic acá. Y acá tengo esta parte. Luego me voy acá, nuevamente hago lo mismo. Le pongo datos, etiquetas. Acá lo tengo, lo selecciono. Y ya tengo una relación de decirle, mire, fíjese que para este día consumimos 37.50 que representan 5 viajes. Entonces, acá tengo para los primeros 8 días y me quedo un poquito más presentable, ¿verdad? Si no, busco un gráfico donde lo pueda trabajar. Y por último, imagínense que ustedes tienen esta serie. Miren, tienen enero acá por tiempo, ¿verdad? Lo voy a hacer así, enero 23. Porque me está reconociendo el formato como fecha, ¿verdad? Pero si no me voy a digitar, me va a tardar mucho en digitarlo porque quiero hacer esta serie. Entonces imagínense que ustedes estén manejando el nivel de ingreso, de una venta, algo por el estilo. Y acaban colocando los montos. 2.200, digamos, el monto de venta, ¿verdad? 22.225. Que digamos que esa es la venta para el mes de enero. Y lo voy incrementando en 1.25. Y luego lo voy a decrementar para que se vea una tendencia por menos el 15%. Y luego voy a aumentar este. No, este lo voy a aumentar en 15%. Ok. Acá tengo el resultado. Entonces lo voy a reproducir. Lo voy a hacer serie, perdón. Sí, lo voy a hacer serie. Y acá tengo esto. Miren, acá tengo el gráfico este. Entonces, ustedes quisieran llevar como una tendencia gráfica, porque muchos aprendemos de diferentes formas, ¿verdad? Vemos gráficamente. Entonces, ustedes dicen, miren, yo quiero llevar esto de una manera gráfica. Entonces, ustedes lo que hacen es esto, miren. Hacen este truquillo por acá. Sí, este truquito por acá. Y vamos a hacer un mini gráfico. Solo déjenme ponerle unos bordes acá. Que se vea como que fuera un botón con 3D. Entonces acá tengo este gráfico. Este espacio, perdón. Selecciono el rango. Y me voy, vean, a insertar. ¿Logran ver este mini gráfico que está acá? Estas funciones. Entonces le voy a dar lineal. Miren, le voy a dar lineal. La ubicación le voy a decir que es acá y le voy a aceptar. Vean, acá me grafica, pero solo me grafica, vale la redundancia, la gráfica. Esto me sirve a mí para ir viendo la tendencia de una serie de datos sin caer a muchos atributos como estos. O sea, es decir, un estado de resultados, un análisis de venta y puedo ir viendo cómo va variando esa información en esa parte. ¿Lo lograron ver? Entonces ya por terminar, ¿verdad? Ya por terminar, vean, por tiempo no lo vamos a ver, pero por ejemplo, ustedes pueden ocupar los gráficos y los diferentes tipos de gráficos, tablas y todo lo demás, ¿verdad? Para crear sus propios dashboards, o sea, para crear, por ejemplo, yo tenía trabajé en una empresa donde todos los días a las 8 de la mañana teníamos que presentar nuestros resultados. Entonces, elaboramos un dashboard, ¿verdad? Donde yo presentaba el presupuesto que me habían dado, cómo iba con mi presupuesto, y si me había pasado, explicaba por qué, ¿verdad? Y ahí tenía que estar presentando todos los días ese resultado. Creaba una tabla dinámica, con la tabla dinámica bajaba la información del sistema o el control que yo llevaba. Luego hacía un gráfico dinámico y solo estaba dándole a actualizar. O en algunos casos, pues con lo que les he explicado acá, ¿verdad? También, por ejemplo, vean, acá están las tablas de ventas.
y creamos este dashboard, ¿verdad? Creamos este dashboard. Aquí teníamos ventas por producto, ventas por zona, oriente para central, ¿verdad? Ventas por vendedor. Sí, este es un ejercicio, ¿verdad? Este ya es un ejercicio, no es... Yo nunca he trabajado en venta. Me han hecho vender, pero nunca he estado en el área directamente de venta. Aquí el tipo de producto por vendedor. Acá una venta acumulada comparativa por año, a los meses que estábamos analizando, ¿verdad? Acá una tabla resumen de cómo era el presupuesto de ventas, cómo lo llevaba actualmente y qué porcentaje se ha alcanzado. Y acá, pues, el venta por categoría en este mes, ¿verdad? En el mes de julio que estábamos analizando. Licores, limpieza personal, limpieza del hogar y lubricante. Esto puede ser una aplicación de el uso de las tablas, del uso de las gráficas. ¿Preguntas hasta acá? ¿Todo bien? Perfecto. Entonces vamos a proceder a llenar la encuesta. No sé si ya la llenaron, pero para quien no lo haya llenado, acá en el chat, vamos a darle clic en el chat, en el vínculo que ha tenido, ¿verdad? Y vean, acá se le va a cargar esta encuesta. Acá donde dice, ingrese el número completo de la orden, colocaríamos este que está aquí, miren, solo le van dando copiar, pegar, ponen su nombre completo, ¿verdad? Alfonso, Miguel, Guardado, Alvarado, su correo electrónico, ¿verdad? Alfonso, Guardado, 79@gmail.com, aquí su número de teléfono, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿verdad? Su sexo, su municipio, la empresa donde trabaja, el nombre del proveedor, al nombre del proveedor buscan, quiero ver como Regal Products Inc. El Salvador, este que está acá. El nombre del curso es Excel Básico. Comienzan a evaluar, ¿verdad? Especifica la fecha de ahora. La fecha que inició el curso, ¿verdad? Este curso lo iniciamos ¿cuándo? La fecha de inicio fue el 20 de marzo. 20 de marzo, fecha en que finalizó fue el 21 de abril. Aquí evalúa su satisfacción, ¿verdad? Otros cursos de interés y comentarios. Y pues una vez finalizado le dan enviar. ¿Me he explicado con esta parte? ¿Me ayudan por favor a llenarlo? Cualquier cosa me consultan y cuando ya lo hayan llenado, por favor... Buenas. Le dan el lugar, por favor. Y les voy a mandar a correo otra encuesta personal. Solo son 6 preguntitas, ¿sí? Donde van a responder 6 preguntitas. Y esto me ayuda a mí a mejorar, ¿verdad? Si en dado caso, pues, ustedes tienen una recomendación hacia mi persona, una recomendación hacia el curso, ¿verdad? Que pudiera ayudarme a, pues, ser una persona o un facilitador cada vez mejor, pues, yo se les voy a agradecer mucho. Y esto les va a llegar a su correo para que después abran su correo, le den clic y con el celular lo puedan llenar. Ahorita ayúdenme a llenar esta encuesta que está acá y cuando la finalice me suben el pulgar, por favor. Fecha de inicio, Roxana, 20 de marzo y finalización 20 de abril. Fecha de inicio del curso. Ingeniero, una pregunta. ¿Esa hoja se encuentra en donde tenemos el acceso para entrar, ingresar nosotros? El acceso para llegar a este formulario, José, está en el chat. Ahí está el link. Ok, gracias. Si lo querés llenar de tu computador, si lo querés llenar desde tu celular, ahorita te lo mando aquí al chat para que le des clic. No sé si estás conectado hasta el celular. Por favor, mándenlo. Ahí dale clic, mira. No sé si se cayó.
Sí, ya, ya. Gracias. Muy bien. Y le voy a mandar este a su correo. Me van validando cuando ya lo llenen, por favor. Gracias, Osmani. A su correo les mandé la encuesta personal. La encuesta personal de mi parte, ¿verdad? Se las mando a su correo porque como es un correo, como es un formulario por medio de Google Sheet, entonces cuando les caiga su teléfono va a ser más fácil llenarlo porque creo que todos tenemos algún correo ya en el teléfono como el email. Y se les va a hacer más fácil poderla llenar. Primero llenen, como les digo, llenen la encuesta personal y luego llenan la encuesta bajo mi control. La otra encuesta no me ha caído mi correo. Osman, yo mandé el correo al que está registrado en el curso. Sí, pues. En este caso es osmanycalderon2018@gmail.com. Ajá, revisemos en los spam por si me tenés bloqueado. Se llama encuesta de satisfacción. Ahorita me cayó. Gracias. Gracias. Donde dice el proveedor, puedes ponerle Regal Products Inc. Acá está el proveedor, ¿vean? Hola, vean como les digo, este es el servicio de Tigo. Me volvió a desconectar a la misma hora. Pero por lo menos ya andan ahí los muchachos disque revisando, pero. ¿Cómo vamos con las encuestas? Ahí veo, tienen que mandar una imagen, ¿verdad? Lo que están haciendo acá, por ejemplo, la mayoría, Beatriz, Ingrid, Juan José, Luis Montano, Patti. Y por parte de la encuesta. La encuesta que cayó el correo, ¿cómo van?
Buenas tardes, la encuesta al correo no me ha llegado, nada más la del grupo de WhatsApp. No sé si podría revisar, Milena, en los spam. Sí, en spam está, gracias. Gracias, gracias. Me ayuda mucho, fíjense, cambiar de proveedor de internet. Excelente recomendación, ¿verdad? Me ayuda mucho sus recomendaciones, ¿verdad? Háganlo de manera objetiva, más que todo para poder al curso y a mi persona, ¿verdad? Ya que de muchas ideas que me han dado, hemos ido mejorando, ¿verdad? Para las nuevas generaciones. El problema es que cuando llegas a quererte cambiar, ¿verdad? Te ponen una infinidad de peros para que no te vaya. Señor, una pregunta donde dice el nombre del proveedor con el que se capacitó. ¿Qué le ponemos ahí? Ponele Regals. Regals Producto Products Inc. Yes. Regal, sí, sí. Ahí le vamos a ofrecer descuento ahorita que se quiera cambiar de proveedor. ¿Le van a hacer un qué? Le van a hacer descuento ahí para que nos cambien, le van a ofrecer más megas. Ay, Dios. Vean, para la fecha, solamente hagan lo siguiente, ¿verdad? La encuesta personal, no es necesario que mande imagen, pero muchas gracias, Milena. Para la fecha, no la digiten, sino que búsquenla en el calendario. Denle clic acá y acá la pueden encontrar y le dan clic en en 20 de marzo. No la digiten. Acá se pueden guiar, miren, con la flechita esta para moverse de mes y mes, miren. Si no, sencillamente tendría que ser esto, ¿eh? No lo digiten porque no les va a dejar escribir. Vean. Solamente borrar. Entonces, al borrar, buscan el mes de marzo y le ponen 20. Muy bien, bueno, entonces, sí les pediría el favor con la, ¿cómo les digo? Con
las encuestas, terminen de llenar más que todo la INSAFORM. Ahorita vamos a, me gustaría que habilitaran su cámara, por favor, para poder hacer la captura de pantalla. Permítanme que esto se vaya para acá. Muy bien, entonces ahorita voy. Voy a tomar otra porque salió el dedo de Osmani. Ahorita. Uno. Muy bien. Así ha quedado el ejercicio. Ahí se la voy a mandar para que se la manden al novio, a la novia, a la esposa, y que vea que en realidad ya aprendieron Excel, ¿verdad? Muy bien, jóvenes y jovencitas. Para mí ha sido un total gusto. Espero que el aporte y la inversión que hayan hecho les haya servido de provecho. Espero que haya podido rendir a las expectativas de ustedes. Y pues los invito a que sigan creciendo, ¿verdad? Excel, como les digo, tiene infinidad de metas. Luego sigue Power BI, luego sigue BBVA. Es decir, hay una gran escala para seguir creciendo, ¿verdad? Pasen una feliz tarde. Les deseo lo mejor, bendiciones y muchas gracias por todo. Muchas gracias, igual. Saludos a todos, compañeros. Muchas bendiciones. Gracias, igual. Gracias. Feliz tarde. Muchas gracias. Feliz tarde. Muchas gracias. Buenas tardes.